del libro ha dejado de ser un proyecto del Departamento de Editorial Universitario. La Feria del Libro es un proyecto de la universidad y quiero aprovechar para agradecer a todas las escuelas, a los departamentos que han conjuntado el esfuerzo para ofrecer una Feria del Libro cada vez mejor, con mayor oferta educativa, con mayor número de talleres, con actividades para la comunidad. Y agradecer también a todas las casas editoriales, a las universidades que han tenido confianza en esta feria y que se han dado cita hoy para ofrecer una vastísima y variada oferta cultural y editorial. Tenemos un interés muy particular en dar atención a los niños y adolescentes, en promover de manera fuerte y entusiasta la lectura entre los niños y los jóvenes. Ya la coordinadora del programa dio un ejemplo de la diversidad de actividades, de talleres, incluso de gastronomía, a los autores que vendrán a presentar sus libros. Va a haber un espacio muy importante de espacios musicales para grupos jóvenes y alternativos, de manera que la feria se convierte cada vez más en un proyecto mucho más allá de lo editorial. Y tenemos que celebrar al libro y a la lectura como los principales actores de este evento en el que invertimos mucho tiempo y mucho espacio y lo hacemos también con mucho cariño. Y esperamos que cada año la feria siga creciendo en usuarios y contribuir de esta manera al fortalecimiento educativo de Baja California. Muchos libros favoritos, cerramos por etapas en la primaria. Mi libro favorito era el de Historia y Civismo, y el de Estudio de la Naturaleza y el de Aritmética y Geometría. Me gusta en particular un libro que se llama Confieso que he vivido. Hay muchos libros que te puedo enumerar, hay libros de cuentos, hay libros de historia. Pero yo diría que los libros que más han influido en mi vida fueron los libros de texto gratuito, porque en la niñez te forman. Eran libros que rescataban mucho de la historia de nuestro país y yo me quedaría con esos.